11 de la mañana, 29 minutos. Hola, buenos días, amigos de TVCúcuta.com. Un abrazo, gracias, Aymara, nuestra compañera Saimara Lázaro, desde la Central de Transportes de Cúcuta. Desde la vieja, destartalada, feíta, sucia terminal de transportes, pero querida para todos los cucuteños. Saimara, yo quisiera decirle un mensaje a Saimara y que haga una, coja un lápiz, un papel, Saimara, y haga esta lista. Sai, tal vez tú estás muy pequeñita cuando ya se comenzó a hablar de la nueva terminal de transportes de Cúcuta. Pues mira, Saimara, de Margarita Silva, que fue la primera alcaldesa que hubo en el país, han pasado no sé cuántos alcaldes por Colombia, por Cúcuta. De ahí a Pauselino Camargo, me salto como tres porque se me olvidan. Margarita Silva, Pauselino Camargo, José Gelbes, Luis Fernando Bautista, en su primer mandato fue encargado luego del escándalo del alcalde José Gelbes. Vino Manuel Guillermo Mora, Ramiro Suárez, La Negrita. Después en ese nuevo de Ramiro Suárez, en el segundo de Ramiro Suárez. Y a todos les ha quedado así, hay que decirlo, les ha quedado grande hacer la terminal, la nueva terminal de transportes de Cúcuta. Y eso que ya habían unos terrenos, Aymara, y no se ha podido hacer, nos ha quedado grande hacer la terminal de transportes. Y se nos va un nuevo alcalde, César Rojas, y tampoco pudo con la terminal de transportes. La gran pregunta, ¿será que el nuevo alcalde, no digo alcaldesa porque no conocemos precandidatas, será que el nuevo alcalde de Cúcuta se va a poner enfrente de ese gran proyecto de que tengamos una nueva terminal de transportes de Cúcuta decente, a la altura de la ciudad? Ojalá lo consiga y ojalá sea el gran proyecto, uno de los grandes proyectos de estos candidatos y futuros alcaldes de la ciudad. A esta hora, Saimara, usted estuvo de pronto allá en la oscuridad de la terminal feita de Cúcuta, pues estoy aquí con este gran proyecto en la otra terminal, en la terminal aérea de nuestra ciudad, en el aeropuerto Camilo Daza, en el aeropuerto, y me da orgullo decirlo, como cucuteño, que amamos nuestra querida y golpeada ciudad, en el aeropuerto internacional Camilo Daza. Orgullo del que nos debemos sentir todos felices en nuestra ciudad, porque luchamos por muchos años para que nuestra terminal fuera internacional y todavía la tenemos. Claro, está en obra negra, una obra que cuesta 52 mil millones de pesos de ampliación y extensión del Camilo Daza. Como ustedes ven, allá en el segundo piso se está ampliando de 7.500 a 15.000 metros cuadrados, tanto en el segundo piso como en la primera planta. Salas de espera, lugares de traslado de pasajeros, lugares públicos, bebidas. Y aquí, en la zona de parqueaderos, se tiene aproximadamente que pasen de 200 vehículos entre particulares y públicos a unos 400 vehículos. Ahí de a poco se va poniendo en marcha y terminando esta obra que comenzó hace, ojo, en enero del 2016. Señores del Gobierno Nacional, llevamos 3 años, señores de la Agencia Nacional de Infraestructura. Claro, estamos contentos por la obra, pero muy demorada. Queremos hablar con algunos de los muchachos. Bienvenidos, estamos en vivo y en directo para TVCúcuta.com. ¿Cómo te va? ¿Cómo bien, estás? Bien, gracias, sí, señor. Contento, ya somos aeropuerto internacional por fin. Sí, señor, internacional. Gracias a Dios logramos este objetivo de ser internacionales. ¿Cómo te sientes? ¿Tú eres conductor de taxi? Señor. Sí, señor, claro. ¿Y qué le dice a la gente cuando tú le dices, ya somos aeropuerto internacional, Camilo Daza? No, que bienvenidos, que es una dicha, porque es un logro que se cumple aquí en la ciudad para que se note el desarrollo. Qué bien, muchísimas gracias. Okay, gracias. Un logro que logramos, un logro que alcanzamos los cucuteños, sí, señor. Sí, claro, es una obra de la Agencia Nacional de Infraestructura, pero por muchos años luchamos por esta meta y lo hemos conseguido. Falta, apenas van el 92%. Pero ¿cómo se logra esto? Una certificación de la Aeronáutica Civil que le da el visto bueno la OASI. La OASI es la Organización Internacional de Aviación Civil, con base en unos requerimientos que hace para la pista, sobre todo de seguridad, de señalización. Y le dice, perfecto, ustedes tienen ya, han aprobado la tarea y pueden ser aeropuerto internacional. Y en marzo próximo, corrámonos, cuidado, te atropellan. Y en marzo próximo ya nos darán la autorización y estará la obra concluida, completa, completa. Y ahí sí podrá venir la ministra y con orgullo sacar pecho y decir que es una obra completa. Porque la del puente Benito Hernández no es una obra completa. Queremos hablar con otros los muchachos taxistas. ¿Qué más, amigo? Buenos días. Me imagino que
como cucuteño feliz, porque ya somos Aeropuerto Internacional Camilo de Azuay. Saca pecho usted. Sí, claro, muy orgulloso de nuestra ciudad y esta linda obra que se invierte acá para el embellecimiento de la ciudad y para recibir los turistas. Cúcuta es una ciudad turística también, tenemos la frontera. A pesar de la crisis económica que viven los hermanos venezolanos, pues Colombia siempre los va a recibir acá y fluye mucho pasajero venezolano que va hacia la frontera y pues aquí estamos en servicio a Azotaxis del Aeropuerto Internacional Camilo Haza. Aprovechó para meter la cuñita, ¿no? Ofreciendo el buen servicio, aire acondicionado, sus vehículos dispuestos, todo. ¿Cómo te llamas? Y Jonathan García. Jonathan, nuestra compañera nos hizo un informe en vivo en directo desde la terminal de transportes de Cúcuta, la terminal. ¿Qué contraste, ¿no? Pasan los años y allá nada, y aquí sí se ve el desarrollo. Sí, eso sería la próxima meta, pues, embellecer la terminal de transporte, ya que hay pueblos que tienen una excelente terminal de transporte y yo creo que sería muy importante que Cúcuta tuviera un centro terminal, pues, bien organizado para recibir a todos los turistas y hermanos venezolanos y toda la gente de Cúcuta que se siente satisfecha aquí en Cúcuta. Y ¿qué dice la gente en los carros? Oh, ya somos aeropuerto internacional, pero de pronto muy demorada las obras. Como todo, se presentan imprevistos y pues ellos tratan de hacer lo mejor, están trabajando día y noche pues para embellecer nuestra ciudad y también el Aeropuerto Internacional Camilo Haza, lógicamente va a estar Cúcuta, es una ciudad calurosa y va a tener su aire acondicionado y también muy bonito, va a quedar muy excelente el Aeropuerto Internacional Camilo Haza. Jonathan, muchas gracias de Azotaxi, ahí le metimos la cuñita gratis, no se preocupe. Uno de los taxis, allá, corra, eso, se eleva. Entonces, vea, aquí están, esta parte que ustedes ven a la derecha de sus cámaras, ya está concluida. Ahora la segunda parte, aquí en el segundo piso, ya se está acondicionando y se está climatizando. ¿Por qué no entramos? Primero porque no tenemos permiso. Recordemos que estamos en época de final de año y los funcionarios de la concesión Aeropuertos de Oriente están de vacaciones. Y el encargado aquí, local, tampoco está. Entonces, para el permiso es muy engorroso y tenemos que salir a tiempo con usted. ¿Dónde están los pasajeros? Ah, vamos con los pasajeros. Claro, gracias a nuestro compañero Kevin. Bienvenido al Aeropuerto Internacional Camilo Haza. ¿Qué se siente? ¿Cucuteño? Sí, cucuteño. ¿Qué se siente? Por fin tenemos Aeropuerto Internacional, un poco demoradito, pero llegó, ¿no? Claro, llegó. Oh, gracias a Dios. ¿Y cómo lo ve? Bien. Todavía bien. No obra negra, pero... pero ahí vamos. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Para dónde vas? Para allá, el Rosario. Ok, Villa del Rosario. Vea, la gente que llega al aeropuerto, ya les tengo una muy buena noticia, ya somos Aeropuerto Internacional Camilo Haza, ¿lo sabían? ¿Qué se siente? ¿De dónde eres? De aquí, de Cúcuta. ¿Y de dónde vienes? De Arauca. De Arauca, ¿qué tal el viaje? Bien, gracias a Dios. Pasar año nuevo en su capital. Ajá, en mi casita. ¿Y cómo ves el aeropuerto? Más bonito, lo están arreglando bastante. Y es lo que todavía no lo ha terminado. Falta, sí señor, falta todo. Bienvenida a su tierra, señora, me parece que es cucuteña usted, ¿cierto? ¿De dónde viene? De Arauca también, es mi hija. Ah, su hija. ¿Y cómo es el aeropuerto? Bacanísimo, buenísimo. Va a quedar bueno. Y eso que le falta el 8% todavía. Ese señor, él no tiene cara de cucuteño. Cierto, usted no es cucuteño. Te parece como alemán, señor. Parece un bávaro usted. No, de Venezuela. Ah, qué bien. ¿Cómo es su nombre, señor? José Medina. Don José. ¿Y viene a Cúcuta a quedarse o a devolverse o a vacaciones? No, vengo de regreso, vengo de Bogotá. Ah, viene de Bogotá. Sí, estaba... ¿Dónde vive? ¿Ah? ¿Dónde vive? Yo vivo en San Cristóbal. Pero vengo, ¿iba para San Cristóbal? Voy para San Cristóbal, sí. Estaba de paseo por allá para Bogotá. Caramba, ¿y el contraste entre Colombia y Venezuela es muy bravo? Más. Fuerte. ¿Ya ha pensado en radicarse en Colombia? Pues, de repente sí, porque la situación está fuerte. ¿Cómo ha visto nuestro aeropuerto? Estamos contentos los cucuteños porque por fin tenemos aeropuerto internacional. Ya es internacional. Bueno, gracias a Dios. Bienvenido y que vuelva a Colombia. Bueno, gracias. Gracias. La gente, aquí le ayudamos, vamos y le ayudamos con la maleta a esta señora. ¿Le ayuda, señora? Estamos en vivo y directo para tvcucuta.com, nuestro aeropuerto internacional, Camilo Haza. ¿Cómo es? Cucuteña, ¿cierto? No, venezolana. Venezolana también, como el señor. Sí. Bienvenida a Colombia. Gracias, muchas gracias. ¿Se queda o no, está de paso? Voy de paso. Voy para Venezuela. Voy para Bogotá y después a Chile. Para Chile, y se radica en Chile. No, voy a visitar a mi hijo. Y se devuelve para Venezuela. Claro. ¿Y quisiera quedarse? ¿Cómo no? ¿No quisiera quedarse pronto en Chile o en Colombia, ante la situación que ya todos sabemos? Sí, tenemos una situación muy, muy brava allá. Ya le acompaño. Bueno. Viene un saludo a quien quiera. Bueno, saludo a todos. Saludo a todo el estadio, fue la señora. Alguien que por favor le ayude a la señora aquí con la maleta.
Bienvenido al Aeropuerto Internacional Camilo Daza. Por fin tenemos aeropuerto internacional. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te llamas? Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿de dónde eres, Luis Fernando? De Arauca. Ah, también de Arauca. Ah, aquí estamos. Paisanos tuyos se subieron ahorita. ¿Dónde están? Recibiendo el vuelo. Ah, ¿son ellos? Cúcuta, claro que sí. Bueno, por fin tenemos aeropuerto. Pero ¿cómo nos hace falta una terminal de transportes también digna como esta? Sí, pues yo como arquitecto estoy muy contento porque es un proyecto de verdad vanguardista, moderno, unas instalaciones en lo que he visto, lo que muestra el mismo aeropuerto, en la información que dan, va a quedar muy bello. Entonces eso de verdad me es muy grato. Saludos, Arauca. Bueno, claro que sí. Muchas gracias. Bienvenido y feliz año. Ahí está la gente que entra y sale del Aeropuerto Internacional Camilo Daza. Otra de las noticias es que ha roto récords el Aeropuerto Internacional Camilo Daza este año 2018, porque por estos días ya finalizando este año, ha recibido en tránsito 1 millón de visitantes, 1 millón de pasajeros, récord, 5% más que el año pasado por esta misma época, 5% más, 1 millón de pasajeros. Vea, otro de los millones de pasajeros van ahí, ahí va. Ok, ah, perfecto, qué bien. Estamos hablando ahorita de los parqueaderos, gracias a nuestro compañero Kevin Orozco, periodismo integral, compañero periodista, él es nuestro cameraman, periodista, editor, camarógrafo. Vamos a hacer un recorrido por los parqueaderos, gran idea, ya que no tenemos autorización para entrar. Y si pudiéramos entrar sería muy difícil hacer la transmisión porque ustedes no se imaginan el calor tan intenso porque no está climatizado todavía el aeropuerto. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos subimos? A ver, vamos a subirnos. Bien, pues, siga. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Camilo Daza. ¿De dónde, para dónde van? Pero tranquila, no. Les quito 30 segundos. Bien, ¿cucuteña? Somos habitantes de Cúcuta. Como cucuteña, ¿se siente orgullosa que por fin podamos decir aeropuerto internacional? Por supuesto, era hora de que se viera como un aeropuerto internacional. Y eso que está feito todavía, porque no está todavía está en obra negra. Le falta muchísimo, pero bueno, la idea es que se logre. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con mucho feliz año. Muchas gracias, igualmente a todos. Vea, cucuteño. Pues los cucuteños están contentos, estamos contentos. Una obra que ya cumple 3 años y que debió... ¿Yo dónde me monto? Adelante, yo me monto adelante. Bueno, usted es el protagonista, con la puerta abierta, vamos por acá. Una obra que debió haber concluido... Aquí saludamos a nuestro compañero Richard Contreras, el hombre de la cabrilla. Una obra que debió haber concluido... Hola, Richard. Buenas, ¿cómo están? Bien. Richard Contreras, una obra que debe haber concluido... Venga. ¿Qué hacemos? Vea, los muchachos, los obreros del Aeropuerto Internacional Camilo Daza quieren enviar un saludo. Venga, muchachos, venga, se lo merecen. Se lo merecen porque estar trabajando con ese sol a esta... Son las 11, ya van a ser las 12, y estar trabajando con ese sol. Ustedes son unos berracos, me disculpan, muchachos. ¿Ustedes qué toman? ¿Ya desayunaron? Sí, señor, claro. ¿Qué tomaron? No, limonadita. ¿Y todavía almuerzo? Todavía no. ¿Almuerzo para qué horas? No, un saludito aquí para la empresa Jorge Pico. Aquí, no, aquí todos aprovechan para dar publicidad. ¿Y quién es ese señor Jorge Pico? ¿Quién es? Es el patrón de nosotros. Es la familia, somos la familia, venimos de Bucaramanga. Buena gente que provoca darle picos, ¿no? No, muy buena gente. Venimos de Santander. Ah, son santanderianos. Bueno, ¿y qué siente un santanderiano? ¿Pero usted vive en Cúcuta o no? No, señor, vivo en Bucaramanga. Bueno, pero yo soy como... Caramba, mucho maíz, ¿no? Y cacaíto también. Y cacao. El aguacate, la tierra del aguacate. Hubo mucha violencia una época por allá, bueno. Sí, no, pues ya estamos en una paz muy linda. Sí. Lo invito, de verdad, cuando su merced quiera ir. San Vicente, muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? César Luque. César, venga para acá. Y bueno, otros compañeros, venga, un saludo. Buenos días, bienvenido a TV Cúcuta. Estamos en vivo y directo a TVCúcuta.com en esta gran noticia para nosotros porque somos cucuteños y nos da orgullo decirlo, Aeropuerto Internacional. Bienvenido. Muy buenos días, habla con José García, el oficial de aquí de construcción de aquí del Aeropuerto Camilo Daza. Estoy muy orgulloso de estar trabajando en esta obra y para darle un saludo a mi familia allá en Cali, Palmira, Valle del Cauca y aquí mismo en Cúcuta, a mi tía Fanny, mi tío Santiago, Adolfo, a mi mamá aquí en Cúcuta. Y a mi padre, y le agradezco a ustedes por este medio de comunicación, pasarla muy chévere, agradeciéndole de todas maneras. ¿Alguna vez ha montado un avión? No, pero estoy con ese deseo, a ver si de pronto le ganan un boleto o algo. Se lo merecen, señores, quieren montar en avión, es muy bacano.
y le daría miedito. Allá va uno, vea, allá va un avión. Se siente muy bacano. Uy, la primera vez da mucho susto, pero ya después uno se acostumbra. Muy adelante, adelante. Sí, 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 sí. Recordemos, claro, la aviación es el modo de transporte mundial más seguro que hay. Claro, lo que pasa es que cuando hay un accidente, la fatalidad es enorme. Cuidado con el cable, lo machucamos. Estamos en vivo y directo. Estos son los avatares de las transmisiones. Vamos a dar un pequeño recorrido por el parqueadero del Aeropuerto Internacional Camilo Daza. A ver, comencemos. Transmisión en vivo y directo. Hace unos minutos estuvimos también en vivo y directo con nuestra compañera Xaimara Lázaro desde la Central de Transportes y soñando que algún día tengamos una central de transportes como no la merecemos los cucuteños. Sí, mensajes. Mensajes rápidamente de nuestros amigos y seguidores de TVCúcuta.com. Hay uno en especial que lo envía Luis Bautista. Dice, pues si es internacional, esperemos que se pueda manejar carga aérea directamente hacia otros países. Porque con los fletes de Cúcuta a Bogotá, los empresarios de la región se pueden animar, no se animan a exportar por los grandes costos que dan estos envíos. Entonces eso también lo envía lo que es Luis Bautista. Reina Torres también nos envía saludos. Elkin Quintero, Diego Olivares, Andrés Daza. Elkin Quintero dice, ah no, ¿qué tal? Trabajadores de Bucaramanga, en vez de contratar gente de Cúcuta que tanto requiere empleo. En parte tiene razón, pero hoy estamos hablando de una noticia positiva y esto, esperemos que los demás trabajadores sean de Cúcuta. Aquí están los parqueados, estos son los parqueados para los taxis, exactamente. Serán 100 para capacidad, pero 130 taxis más. Para 130 taxis más. Y quedarían para un total de 400. 300 para particulares y 100 para taxis. Y esta es la parte que también ya se está adecuando aquí en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza. Queremos terminar esta transmisión en vivo y directo desde nuestro aeropuerto internacional porque en este año 2018 se cumplen 120 años del natalicio, del nacimiento de uno de los hombres más grandes de la historia de Colombia. Y ese hombre nació en Pamplona, aquí en nuestro hermoso departamento norte de Santander. Nació el 25 de junio de 1898, pues nada menos y nada más que don Camilo Daza Álvarez, el padre de la aviación en Colombia y fundador de la Fuerza Aérea Colombiana. Podemos detenernos por aquí, porque queremos terminar este informe desde acá. Vamos a terminarlo desde acá. Gracias, gracias Richard, nuestro conductor y compañero. Pasamos el cable por acá. Salimos por acá y estamos ya saliendo del aeropuerto Camilo Daza. Y aunque, allá está el busto de Camilo Daza. Vamos hasta allá, porque como decíamos, se cumplen 120 años del natalicio de Camilo Daza. Y esos 120 años coinciden con el aval para que nuestro aeropuerto sea internacional. Y qué más lindo y qué más digno para estar a la altura de don Camilo Daza. Aquí está don Camilo Daza, República de Colombia, Unidad Administrativa Especial de la Brigadier General Camilo Daza Álvarez. Ahí sí está, vea. 25 de junio de 1898. Pionero de la aviación en Colombia. Uno de los hombres más grandes que ha dado nuestra tierra, y de aquí del norte de Santander, pues qué lindo sería que aquí, en esta plazoleta donde estamos, entrar al aeropuerto, se hiciera una réplica de los dos grandes aviones más icónicos que él manejó, el Santander y el Bolívar, con los que aterrizó por primera vez, con el que hizo su primer vuelo, el primer vuelo en Colombia, lo hizo ese señor. Y era de aquí. Qué bueno que aquí hiciéramos una réplica de esos aviones, que cuando llegara la gente y saliera al aeropuerto, dijeran, caramba, ¿y qué es eso tan hermoso? Pues el padre de la aviación en Colombia es de norte de Santander, es de un pamplonés. Ojalá ese
proyecto no se quede en sueños y algún día lo hagamos realidad, porque se lo merece, la familia Daza se lo merece y nosotros, los nortesantanderianos, nos merecemos, porque este hombre nos dio muchas cosas y puso la primera semilla para que la aviación fuera un sueño. Él es los hermanos Wright a nivel mundial, pues él es como si fuera el Wright colombiano, es él. Este es el informe que entregamos aquí del Aeropuerto Internacional, orgullosamente internacional, Camilo Daza, cuando se ha entregado esta certificación para que comencemos como aeropuerto internacional a partir ya del próximo año, y con el sueño de que a partir de marzo del 2019 ya culminen estas obras, porque ya es justo, ya serían más de 40 meses de obras para una obra que estaba estipulada para 30 meses, para 33 meses, entonces ha pasado mucho tiempo, y esperamos que se culmine y que se entregue completica, señora ministra y señores de la Agencia Nacional de Infraestructura. Desde el Aeropuerto Internacional, Camilo Daza, a las 11:50 se despiden Kevin Orozco, Leonardo Peña Ocariz y un saludo. Nos vemos más tarde.